Televisión Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos cibernautas? Un verdadero placer estar con ustedes iniciando la semana lunes 4 de junio. Mi nombre es Ervi Mazani, es un gusto estar con ustedes todos los días en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Para ser más precisos, www.boliviawebtv.tv, espacio que puede usted visitar para disfrutar de toda nuestra programación. Las noticias ahora. En la Universidad Pública del Alto empieza a despertar a distintos sectores. El Alto anunció que va al paro para mostrar su musculatura al gobierno. La Universidad Pública del Alto demanda la modificación de la ley de coparticipación para obtener mayor presupuesto. Durante una movilización por este motivo hace dos semanas, una canica disparada por un policía mató al estudiante Jonathan Quispe. Este hecho ha disparado el conflicto. Este lunes, con 16 puntos de bloqueo principales y 100 secundarios, con la participación de juntas vecinales que estuvieron distanciadas de los sectores sociales aglutinados en la Central Obrera Regional de la Alcaldía, El Alto muestra al gobierno su musculatura en el paro cívico de 48 horas. El dirigente de la Universidad Pública del Alto, Daniel Chinche, aseveró que es muy peligroso todo lo que está pasando en El Alto para el gobierno. Este lunes habrá una explosión de sectores que van a masificar la movilización y, ojo, pueden tomar las riendas del movimiento y esto puede escaparse de las manos de los propios dirigentes, como ocurrió en octubre de 2003. El pueblo podría tomar la dirección en sus manos y eso tiene que ver el gobierno, declaró. El expresidente Mesa cree que el ministro Romero debe irse y en Santa Cruz marchan para apoyarlo. Suman las voces que piden la destitución o renuncia del ministro de gobierno Carlos Romero. El expresidente y vocero de la causa marítima de Bolivia en La Haya, Carlos Mesa, se adhirió a este pedido a través de un artículo publicado en medios nacionales. Para Mesa, la responsabilidad política es del ministro Romero, ya que es el encargado de la preservación del orden. Mintió al dar versiones inventadas sobre los móviles y las armas caseras que supuestamente produjeron la muerte del joven. ¿Tal mentira se soluciona pidiendo disculpas? No. Se soluciona presentando la renuncia al cargo por la gravedad de ambas acciones, afirmó. Consultado respecto a los motivos de las acciones individuales del subteniente de la policía Cristian Casanova, detenido preventivamente por la muerte de Jonathan Quispe, respondió: no voy a entrar en eso, es parte, es pecar de falta de seriedad, decir que su actuación individual ya es forzado, poco serio, poco responsable, manifestó. En otro orden de la noticia, le contamos que la Fiscalía guarda reserva de denuncias por discriminación contra Canelas. La investigación de las dos denuncias por discriminación y racismo abiertas en contra del gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, están en reserva en la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz. Ante los cuestionamientos de la prensa, se conoció que los casos pasaron a manos de fiscales anticorrupción, sin embargo, no se adelantó si se citará a la autoridad o a algunos testigos. El viernes, representantes de la plataforma Abogados Somos Todos y el Comité Pro Santa Cruz denunciaron a Canelas por la expresión que tuvo en contra de un activista del 21F de Santa Cruz al señalar que no permitirá que cruceños, extraños, según manifestó, hagan política. Al respecto, Canelas expresó una disculpa si alguien se sintió ofendido por sus dichos. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Cambiamos de tema para hablar del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que quiere escribir un libro sobre Octubre Negro. Desde Estados Unidos, Mauricio Balcázar, yerno y vocero del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, habló con un periódico de Bolivia, El Deber, y dijo que el exmandatario goza de esa buena salud, que no ha perdido la costumbre de leer 5 periódicos al día y que es consciente de que el juicio que le entablaron los familiares de la víctima de Octubre Negro va a ser un proceso largo, pero que es el inicio de la clarificación de muchas cosas. Goni cree que solo entendiendo lo que realmente pasó en octubre de 2003 se podrá entender por qué está Evo Morales en el gobierno. Lo que pasó en octubre es algo que está en el subconsciente de los bolivianos de forma traumática y se tiene que hablar de lo que pasó. El juicio da una pauta para empezar a entender, aunque no todo, porque el juez no permitió, por razones de que no respondía, introducir hechos que mostraban la participación de extranjeros en los eventos violentos. Se tiene que hablar de la verdad y no se descarta escribir un libro, ya que se lo ha pensado y también recibido ofertas, expresó el vocero.
Damos un giro en las informaciones para hablar de Santa Cruz, que en su zona central tiene 124 hectáreas de árboles y puede sumar 20.8% más. ¿Cuántos árboles tiene el municipio de Santa Cruz de la Sierra y cuántos debería tener para disfrutar de una ciudad verde y garantizar un aire limpio, respirable? Son preguntas que muchos se han hecho y que el biólogo cruceño Ricardo García Paz Soldán puede ayudar a registrar con una metodología satelital asistida por plataformas online de libre acceso en internet como Street View en Google Earth o High Tree Canopy, que permite valorar económicamente cuánto de dióxido de carbono en promedio absorbe una cobertura arbórea. Es más, García Paz Soldán ha elaborado el plan para el desarrollo de ecosistemas urbanos saludables, en el que tiene un estudio realizado en el Distrito Municipal número 11, zona central hasta el segundo anillo, donde obtuvo datos reveladores. De las 939.2 hectáreas que comprende el mencionado segmento urbano, 124.1 hectáreas tienen cobertura arbórea, lo que representa un 13.2% de vegetación en esa franja. La investigación señala que ese espacio verde puede crecer un 20.8%. Para explicar su trabajo, el biólogo lo ha presentado entre mapas, una toma aérea realizada con Google Earth, otro en el que se detalla la cobertura arbórea tomando en cuenta fragmentos de arboladas a partir de 6 metros cuadrados. De ese modo, se estableció que hay 65.1 hectáreas que de vegetación, es decir, árbol, arbusto o palmera en espacios públicos y 58.5% hectáreas en espacios privados. Queridos amigos, aquí las cotizaciones económicas. Y ahora revisamos los deportes. Comenzamos hablando de los Juegos Sudamericanos Cocha 2018, y es que Bolivia celebra su tercera medalla de oro en racquetbol masculino. Y el equipo femenino de racquet también logró medalla de plata. Por otro lado, Jessica Velasco consiguió medalla de plata en tiro deportivo. Y de los Juegos Sudamericanos nos pasamos a la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, con importantes partidos que se disputaron el día de ayer. Comenzamos hablando del Guavirá de Montero, que le ganó de visitante 2-0 al equipo de Real Potosí en partido de vuelta, y esto le aseguró el título en la zona de los perdedores y le aseguró también un cupo a la Copa Sudamericana. Por otro lado, Bolívar no pudo de local frente a San José, que aseguró el tercer lugar del campeonato Apertura y también aseguró el otro cupo a la Sudamericana. Lo que queda en suspenso es defender o definir el campeón del campeonato de Apertura, que se disputará en un tercer partido en la ciudad de Sucre este miércoles a las 20 horas, tras ganar el partido de vuelta Wilstermann a Strongers por 2-1. Queridos amigos, amables cibernautas, para nosotros ha sido un gusto informarles a ustedes en este inicio de semana. Recuerden que estamos todos los días aquí mismo en www.boliviawebtv.tv y también en todas las redes sociales, con información y actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.